El primer campesino del ejército rebelde celebra 95 años. Nació en tierras de Pilón, en las montañas granmenses, en un lugar tan humilde que las historias que él mismo relata sensibilizan al más duro. Así creció entre 9 hermanos hasta que llegó Fidel a la sierra y se convirtió en un luchador. Desde entonces, la fidelidad y el coraje guió su camino, siempre al lado del jefe supremo de la Revolución Cubana. En el ejército rebelde llegó a obtener el grado de comandante y fue el segundo jefe del Tercer Frente Oriental. Sin embargo, a pesar de sus logros, no olvida su procedencia humilde y convida siempre a tener presente el pasado para luchar por el futuro. En ocasión de su cumpleaños, en Granma no podía faltar el homenaje al guajiro de esta tierra, al hombre 100% cubano, a quien asegura que le sobra capacidad para seguir en el combate y que su descanso eterno será en el mismo lugar donde vio brillar el sol por primera vez. El reconocimiento entonces de todas las organizaciones del territorio, de las máximas autoridades del partido y el gobierno, quienes entregaron también la tea incendiaria, símbolo de Bayamo. Y por supuesto, no podía faltar el cariño de su pueblo. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.